Y continuamos. Ya regreso, tiene aquí las hojitas la Yensi. Caballeros. Ya están aquí las hojitas. Yo ya no hay que hacer con René, solo chuleándome los pollos pasta. Sí. Es que estos pollos son tan bonitos. Que te van a morir los pollos, Yensi. Uy, qué lindo. Fíjense que así me pasa con Jeremías. Este pollo es mío, al ratito anda triste. Y no, hombre, Jeremías, no digas que son tuyos. Le digo, porque se me van a morir. Mire, mire, ahí viene detrás de mí. Bueno, entonces, como dice... Como lo prometido es deuda. Y lo deuda vamos prometido. A hacer el agua. En una olla común y corriente. Yo voy a prender el fuego. ¿Eh? Voy a prender el fuego yo. Oye, hombre, para prenderle. Se me acaba el gas. En una olla común y corriente que usted no va a lo echar con fuego, sí, pues no. Las no, hojas. Se me quema. Las hojas de naranjo agrio. Aquí sí las estamos lavando. Se lavan para que... Porque como se está agua se no. Bien, hagámoslo. A este no le dejan hoyo. Y se les quita. No, para sembrar una macetilla. Ay, aquí así le vamos a quitar. La avena. La avena, porque con la avena queda muy amarga. Oh. Entonces. Solo se echa la hojita. Solo la muy hojita, ¿eh? Aquí le estamos quitando la avena para ponerla. Que esa es una avena. Lo único. Ahí está solo la muy hojita. Y la leche de avena es rica. Jeremías. Aquí lo que vamos a hacer, bueno, ahorita vamos a hacer esto porque la hoja se la vamos a poner ya cuando el agua está hirviendo. Miren, miren, nenito, aquí miren, nenito, miren, se agarra aquí encima, ¿sí? Para que, ni ustedes se habían fijado, es sí. Que uno, es que yo la inteligencia. Quiero ver. Así. Tiene razón, no es que a veces él lo vaya, usa si la es inteligencia. Que... Ya déjeme una para probar así. Solo aquí se agarra, ¿sí? Vamos a beber. Es que uno tiene que estar bien. Para tranquilizar nuestros nervios. Aquí ahorita. Sí, porque ahorita. Pueden decir, ¿y ellos qué van a padecer de nervios? Cabalito. El estrés. El estrés me tiene enfermo. El estrés. Hay noches que no duermo. Hay días que como demasiado. Y hay días que aguanto. Y hay días que no como. No, fíjense que eso es cierto, hay veces que Dios los bendice mucho más que otro día. Otro día estamos, ¿qué vamos a comer hoy? Y allí es donde uno ve que tiene que aprender a agradecer por lo que tiene y por lo que no. Y hay días, qué nombre que uno come hasta de gula, como decimos. Vale, entonces ahorita vamos a... A las de Murcio. Apartar. Pelo el loca, le dije así, ¿vale? Le dije así. ¿Sí? Es que está el chino, así está el chinol. Pobre Simba, ¿cómo no de los que lo... Ya lo ha de tener empelagado, como empalagado. Lo ha de tener mordido hasta por aquí, el cuello de la camisa. Me dije que cuando estaba hablando de una, se muerde el cuello uno. Pero cuando le zumba el oído es porque están hablando mal de ustedes. Así. Entonces muérdanse el cuello para que él se muerda la lengua. Ahí, yo le pregunté a la mordido. No, doctor, le pregunté la vez pasada, yo tengo gran infección, te quiere caer en el oído. No, no, si esas son creencias. No, me no era porque. No, no, sí, como esas son creencias. Venga, voy a sí, eso es un decir de uno nomás ahí. Hasta el olor de este es bien rico, señora. Sí. Bien rico. Ahora lo vamos a. La verdad, yo ni una vez he tomado así cuando ando mal de los nervios, bueno, pero. Se le echa azúcar, canela. Azúcar. Café listo. Dígale. Dígale, pues. Ya es otra cosa. Azúcar. Azúcar para ti, azuquita. El ritmo que tengo. Aquí, pues. Por aquí. Ese le dio un dedo al cargador, ¿eh? Ajá. Medio, ay, que yo no lo puedo, hombre. Mariela, para que vean ahí la inteligencia del Salvador. Bueno. Espérame. Sí, que no me vayas de los grandes dedotes. Permítame la guitarra. Vale, mira. Ahí está. Aquí anda la pila del cable. ¿Quién fue? Ay, para que vea, David, que nosotros lo rebuscamos. Ahí está, espera, vamos a enseñarlo, porque sí, no lo había enseñado, no, porque vieran qué borroso se puso hasta que lo toqué. Sí, me dio la imagen. Sí, ahí está la batería, ser. Entonces esa la ando yo aquí, porque pues, sí, para que no me haga estorbo. Ahí está, ahorita me la estoy colocando. Gobierno del Salvador. Es que va a ser como un té. Ay, sí, los atuncitos. Gracias, ayuda, presidente Bukele. A su orden, no majestad. Es mi jefe. El presidente Bukele. Ya estuvo ahí el agua, aquí nada más. El agua, ajá, solo destapala el agua. Para que ahí vean los amigos suscriptores que ahí nada más se pone a hervir el agua. Atuncito, lo dio el precio. Atún, arroz. Ay, pobrecito. Y el arroz se le puede acompañar a uno. Algo de tierra en la partida. Ay, ¿dónde te ha ido a revolcar? Yo te saco cara de todos esos peligros. De todos esos problemas.
Son grandes que, problemones. Estamos en la sala de la casa de nosotros. Ajá. Bienvenidos los amigos suscriptores. Recuerdos de la Laura, miren. Ahí yo están los recuerdos de la Brita. Siempre me acuerdo yo de los kits de la Laura. Y aquí tengo esto, miren. Ahí está. Aquí se repone uno. Sí. Eso es lo que les del traje que les mandó el troquero. El troquero. El troquerito ahí. No, ahorita vamos a esperar el proceso. ¿Ah? Ahorita vamos a esperar que la agua hierva. Sí, pero ya no, y lo piso. Miren, mucha agua. ¿Dónde descuidado yo mi alcancilla? Sí. Mi alcancilla no tiene. No, pero René. Y los bichos ya la habían visto ahí. No, hombre, aquí. Tira la infancia, va. Tira la infancia, va. Y con un gran racimo de guineo. Ni que le pongan una almohada en el estómago. ¿Ves, traerle, Jerry? Una almohada. Una almohada. Ahorita. Ay, no le va a dar mucho la de la cita. Vaya, René, vaya, y sale ya así, como el sipi, 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 ton, ton, ton. Ah, pues. Llevan sombrero. Ay, no, pero esta no es la camisa. Ah, ah, está no. Una camisa blanca. Y esta cambia. Andale para afuera y abran la cámara. Me dejaron sola, solita con mi. Sola, solita en la habitación. Dije yo entre mi yo. Miren, aquí tengo un pescadito seco. Que como se te antojara, Mariela. Ey, vos, Jensi, ¿y por qué no los hacemos así como dijiste vos, pues? Porque ya solo ya me comí uno. Vaya, no, yo tengo el otro, pues. Pero aquí solo salen cuatro nada más. Vaya, y cuatro ya ocho, como eso. Cuatro días de mi mami. Y cuatro aquí, como ocho. Y no cuatro pedazos sale, pues. Por eso. Ajá, ahí cuatro. Y el que yo tengo, cuatro, ocho. Ah, sí. Ajá, hombre, entonces cámara, como la cipota. Cámara ahí, pues. Ajá. Cámara ahí, acción. Ya estuvo, ya, en foco. Ya. Ahorita, pero al foco, lo que ahorita va a venir. Aquí lo tengo aguardado para como que Jeremías no lo hay. Nada menos, ¿qué? Ajá. Sí, un actor que va a salir ahorita. Que los va a dar un traído show. Desde Australia. ¿Ya? De Australia, ya va, bien, ya. La vaquita ya. Australia. ¿Sí? Australiana. Ya. Ya pues, yo que yo estoy alumbrándolos. No, es para que salimos de honga allí. Pero la cortina sale, bueno, vas a creer. Algo caída. Ah. Ahí estamos, el cipitillo, se le salió. Le salió la tripa. Algo caída andaba la panza. Yo póngase por un lado. Ahí está, ahí está. ¡Ay, se le no, sale! Que puesto ahí, la está. Que le... ahí está, ahí está. No quiso porque... Vale, ahí estamos, bueno, señor Cipitillo. Vamos a tirarle ceniza. Este, ah, bueno, ¿quiere ceniza o está bien pedo de pollo? O arrasen. No diga, ¡sí, está mejor el pollo! Como no, el Cipitillo. No lo alcanza, rápido. Ay, por la pancita, María, le poca le ay, ay, René, que es está bichito de todo, la viola y probada. Que sueño de confiar en realidad usted con una pandita allí. Ah, güey, yo realmente igual a tuya. Ay, qué felicidad, güey. Lo vamos a dejar así por un lado, así, ahí está. Y las poses que los estoy aventando, les apuesto que sí, me va a dar. Uno, ajá, yo sí. Es capaz, es mal. Sí. O lo agarra allí como más, dormido. Para poner... Es capaz de decir. ¿Cómo las poses que le tira usted? Ay, yo, está algo que así. ¿Y Simba, cómo lo va a poner? Cuando esté más distraído. Ay, déjelo que vaya a comer. Quisiera que fuera almohada, pito. Para darle el estómago. La panza, sí. Qué endianche. Rabadillota, le ven. No sé, se le ve una rabadilla. ¿Quién? Como que es muñequita. Pues sí, fíjense que estamos alivianados. Sí, estamos alivianados. Porque saben que yo ayer probado. Me hice una pupusa de esto. Qué rico. La Mariela me guardó una y se enojó. Ajá. Porque no me la quise comer yo. Es que vieron como traía el estómago. Es que va a creer que la forma que me lo dijo no me gustó. Una, y yo no me la comí por dejársela a él y que no, él no la quiso. Y como que siente uno, sabes, yo ese día yo jamás había hecho pupusas porque siempre no las puedo echar. Y hoy me dije yo hoy le voy a echar unas porque va a venir a comer almuerzo. No vino a comer almuerzo. De veras, Jeremy, ¿cómo le hizo? ¿Quién te dio comida? Don Juan, yo ya llevaba el patrón. Andamos trabajando hoy con albañil. De ayudante, anda. Su orden es jefe, digo yo. ¿Y él le llevó almuerzo? Pollo me llevaba. Ah, con razón. No con me tortilla, quiso no, yo. ¿El qué dije que le llevaba? No, dice. Bueno. No, y sí me quebraba, me estuve quebrando la cabeza. Dije yo, ¿qué le llamo de almuerzo? Mandé a comprar unas coras de crema. Dije yo, le voy a dar frijolito y crema, dije yo. Entonces de ahí, ¡brum!
se me pararon las antenitas. Y dije yo, no, dije yo, voy a hacer unas pupusas de este atún. Y le boté el aceite y le eché el queso, el consomé. Y eché para allá, dije yo, ya esto, ya con esto, ya con el almuerzo. Ya se va a alegrar. Pues me dejó, como dicen, vestida y alborotada. Sí. Le va la gracia ya al presidente. Pero no las perdonó. A Mariela sí, porque con la cena se la pino comer. Ah, no, uh-huh. Conmigo porque yo no me la quise comer. Pero estaban buenas. Y yo no traía apetito. ¿Y qué es traía, que por el... La morra me olía. ¿La morra? Sí. Es que por el... Que no había... Mira, el pollo. Así es como la cabeza de uno, así fuera el dolor, ya me imagino dolores para David. Si así es el chumorro. Así es, según como fuera de grande la pelo. Cabeza. Así fuera el dolor de uno. Ay, pobre Jeremías, entonces. No le voy a dar. No, yo no, ahí está. Ay, David... Así es la cabeza. No, a muchos que... lo estaba pagando. No, y por qué mejor, no, para la próxima que les mande una foto para que ellos lo pasen. Ajá, es que les pongan de portada, sí. Sirven otro con nosotros allí. Sí, invitando ahí los amigos suscriptores que estén pendientes de nuestros videos y lo vemos en el próximo.